extensiones de aplicación, vamos a revisar, caso importante, que la aplicación que nosotros queramos impulsar ya debe estar dentro del App Store o dentro de la Play Store. ¿Por qué? Porque yo tengo que manejar una extensión de ubicación para cada sistema operativo. Es decir, una extensión para Android y otra para iOS. El proceso es igual. Entonces vamos a hacer el proceso como para una extensión, no sé, de hoteles. Buscamos nuestra aplicación. El GM genera ya el texto del enlace y la URL final. Preferencias de dispositivos, si yo quiero excluir las tablets o no. Lo mismo, una fecha de inicio, una fecha de finalización. Y si tuviéramos una URL para móviles. Ese es el proceso. Guardamos. Y aquí ya está nuestra extensión. Extensiones de texto destacado me permite tener un apartado de más información. Ahora, cuando estemos redactando los anuncios, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos quedamos cortos, ¿sí? Por el tema de las líneas descriptivas, ya lo vamos a ver más en detalle, pero entonces acá simplemente yo puedo brindar más información sobre mi producto o mi servicio. Lo mismo, una fecha de inicio, una fecha de finalización. Guardamos. Y aquí ya está. Muy bien, aquí ya hemos concluido el tema de las extensiones. Configuración avanzada. Programación, fecha de inicio y fecha de finalización. ¿Esto para qué es? Para darle una fecha de finalización a mi campaña. O para programar los días que se van a mostrar nuestros anuncios. Fecha de finalización. Si yo la fuera a terminar, no sé, el día 27 de abril de 2016. Pero no la quiero terminar en esa fecha. Sí les voy a explicar cómo crear una programación personalizada. Aquí me está diciendo por defecto todos los días de 12 a.m. a 12 a.m. La configuración que me permite es día por día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo. De lunes a viernes. Y me da el horario. Entonces, no sé, yo voy a trabajar de lunes a viernes en horario de oficina de 8 a.m. a 5 p.m. El día sábado, vamos a hacer clic donde dice más añadir. Voy a buscar el día sábado. Acá yo voy a trabajar de 8 a 1 p.m. Y el día domingo, lo mismo, hacemos clic en más añadir. Buscamos el domingo y aquí voy a trabajar un poco más tarde, de 10 a 1 p.m. Esta es la configuración de la programación de mis anuncios. Recuerden siempre escoger un reloj, no hay conflicto. Como se sienta más cómodo para trabajar, pues con horario militar o horario normal. Yo lo voy a seleccionar en horario normal. La zona horaria, América, Bogotá. Y vamos a hacer clic en guardar y continuar.